Noticia de última hora, se ha dado a conocer el fallecimiento de la reconocida influencer Sabrina Durán Montero, también conocida como la Ina o la Narcoreina, a la cual se le arrebató la vida en plena luz del día. Y esto fue en la comuna de Padre Hurtado de Santiago de Chile. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente y por qué motivo le arrebataron la vida a esta reconocida influencer? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Sabrina Durán Montero era una reconocida influencer que tenía solo 24 años y a tan solo un mes de haber salido tras las rejas, estando en libertad condicional, se le fue arrebatada la vida por malhechores que le atentaron de 7 a 8 impactos de bala. Y es que en las redes sociales está corriendo un video sobre el momento exacto donde le quitan la vida a esta reconocida influencer. En el video se puede observar a dos hombres en una camioneta huyendo de la escena, ya que Sabrina está tirada en el suelo, quien se le puede ver vestida con un pantalón blue jean y un suéter de color rosa en su momento agonizante. Y es que en las fuertes imágenes se puede apreciar cómo Sabrina se arrastra por el suelo mientras que los malhechores se van corriendo de la escena, e incluso uno se devuelve para acabar completamente con ella. Pero la pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué le quitaron la vida a esta reconocida influencer? Pues cabe destacar que Sabrina Durán no solo es influencer, sino que también tiene su vida de maleante. A pesar de contar con 425 mil seguidores en TikTok, esta chica también tenía su parte delictiva. Es por ello que se llama Narcoreina. Tenía un antecedente muy amplio en los ámbitos legales. Pues la razón por la que le quitaron la vida a esta reconocida influencer, aunque no es oficial, se dice que esto fue por un ajuste de cuentas de una banda rival a ella. Y es que Sabrina lideraba una banda de maleantes en la que participaban sus hermanos. Realmente es muy sorprendente todo esto, ya que este hecho sucedió en plena luz del día. Coméntame tú qué opinas de todo esto. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.